Go.
¿Me vas a pegar con eso? ¿Por qué le das dos palos? Coco. ¿Cuál, mamá? Es un salsito. Ayuca rellena. No, más arriba. Bueno. Aviro. Aviro. Mira, algo más. Mira acá. Algo más allá. Ya, retrocede más nomás. Yo quiero bailar, me estoy bailando, ¿ya? Ya. Ponte más atrás, el carro cuando. Estás muy cerca. Y ahí nomás. Amigos,
No van a pensar que le estamos insultando con el tema. Le estoy dando la bienvenida. Le seguiré hablando con un idioma yánica, se van a incomodar. Pero voy a traducir en el idioma español otro de idioma yánica para que entiendan que he dicho mi idioma yánica. Lo que le hablé en mi idioma yánica, les dicen amigos, amigas, niños, niñas, bienvenidos aquí en esta comunidad para mí. Antiguamente no es ahorita yánica. ¿De dónde nace el perder en este territorio? Comenzar de Carcopata, Puente San Félix, Vito, Salomón, La Merced. La Merced, como le decimos en el tema yánica, hoy día La Merced lo vemos en una población que es Chichamayo. Pero atrás de los milenios, el año 1929, La Merced era monte como Pampa. La Merced vivieron los ahorita yánicas que conocían como Chancho Campas. ¿Por qué lo decían como Chancho Campas? Porque antiguamente los ahorita yánicas eran electrados, eran civilizados, vivían como los ahorita. Él prevía que ingresen los territorios con esta tierra. Y para este mis ahorita, en esos años, el año 1919, La Merced hubo conflictos. Derramaron su sangre y han hecho falta nuestras tierras. Y para ello nuestro pueblo de Tacuyama es un símbolo para las tierras. Siempre conservamos la tradición de nuestra cultura viva. Y para ello la Merced de sus años, en el año 1919, con el instituto de llamado José Coronel Pereira. Entonces para ello me dieron mis abuelas. Cuando llegaron los italianos, ¿qué hicieron? Mis abuelitos no sabían pronunciar bien el idioma español. Al escuchar por un italiano llamado Vinche, que hicieron la familia, reunieron civilmente en nuestra comunidad, fundaremos por un italiano llamado Vinche. En vez que lo llaman Pampa Vinche, lo fundaron como Pampa Vinche. Donde así la compañía de la Peruvia, por un italiano llamado Wayne, fue fundada como Pampa Wayne. A la escuela del tercero como Bolivia de Bayón, tenemos un pequeño distrito que le hicimos saltar a Merené, también fue fundado por un italiano llamado y fue reconocido como Pampa. De los tres señores italianos, fundaron esta comunidad como Pampa Miche, Pampa Hueli y Pampa Sino. Amigos, no van a pensar en la Yánica, de repente come mucho gato por llamado Pampa Miche, así fundado por un italiano llamado Lucho. Antes que venga la mixtura de la constitución en el año 1970, supongo nuestra comunera, o 20, la palabra chánica o 20 que hicimos tierra plana, era supongo que no nos comunidad. Cuando vino la mixtura del año 1970, el tiempo de Juan de Banco Manada, desde ahí vino la titulación por un italiano llamado Mita. En vez que le llamo para Juan de lo llamamos como Juan de. Así fue la final de la comunidad chánica. Y a la vez para solicitar el elemento de nuestra familia, no vamos a ser animales, en tamaño, en buque, como peces. Es un arma que nosotros utilizamos como chánica. Esta es la mejor esposa de nosotros. Con esto cazamos animales. De repente podrían decir que es mentira. Es muy bueno, ¿no? Quiero mostrarles cómo va la flecha. ¿Cómo va la flecha? Es muy bueno. Así se planta. ¿Has visto cómo cae, no? Se plantó la flecha. Con eso nosotros cazamos animales para solventar con nuestra comida. Amigos, y también nos queremos sorprender de repente por la visión de la comunidad y queremos subir con esta danza. Como les comento un poco, nosotros la Merced a la comunidad, nuestro gobierno no nos apoya mucho a nosotros. Gracias a Dios, al cuento mucho visitantes como ustedes, como extranjeros, como nacionales, siempre nosotros hemos pedido una pequeña voluntad para qué, para mejorar el turismo de la comunidad. Lo que nosotros pedimos esa pequeña voluntad, equipamos el turismo, tenemos nuestro servicio para ustedes, para que cuando vengan sienten su nuevo medio, ¿no? Y también tenemos hospedajes donde pueden venir a acampar a hospedar nuestra comunidad, compartir sus sueños con nosotros, ver nuestras realidades y realidades. Amigos, no quiero cansarles con este término que le di mi machanga pasó. Pasó, y muchas gracias por su atención. A ver, un aplauso que ya nos escuchan. Van a bailar. Tú, ponte ahí también. Linda, padre. Linda.
No, yo firmo, pe. Ellos van a bailar. A ver, amigo, la pequeña voluntad, como le estuve explicando, va a mejorar nuestro turismo de Shani. Mira, ya me llega a piscina de Sunay de Nari, ¿eh? Ya entiende, él ya está de mí. Puedo ganar en la piscina de Nari. ¿Amigos? Voy a cantar para la sala que me trae. Thank you.
Tiene que colaborar con ella. Supuesto, dice. ¿Ah? Vamos, pues, porque yo no. Ah, de ella. De ella. ¿Y de ella? Después regreso. Después regreso para allá, pues. Juan, por favor, cámbiame, pues. O dame mi vuelto. Vamos, ya sácalo, pues. No me tomó foto. ¿Con quién? Acá, tómate con el amigo. A ver. Ahí, tómese con. Sí. Yo, Masato. 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 Otro. Masato. Masato. Sí, ya listo. ¿Quieres que te cargue para que veas al mono? ¿Sí? ¿Ya? No, no, no. ¡Ah, mira! ¡Ahí está bien! ¡Ahí! ¡Sí me agarra! ¡Ahí, ahí, ahí te tomé! Está haciendo su monería, ¿ves? Esa es monería. Está haciendo su monería del mono. A ver, tu hermano. ¡Oye, se! Aprovecha. Ya. Llámale, pues. ¿Qué hay? Ahí. Ahí está colgado. Ya está. Ese come arroz también. Ah, todo. Me gusta cómo se coge. Ya. Se enrolla la cola. Ya, ya, ya ahora tengo miedo. Ya, con cuidado. Ya, pero no. No, Loncho, hay mirador. El mirador ahí, pues. Ya, ya. Mira, mira. He dejado ahí mi bolsa, no lo he encargado. ¿Se agarrará? Ponte ahí en el oro abajo. Sí, nomás, no te vayas tan allá. Acá hay barro. Ya. Y de paso te estoy filmando. Haz cola para que te den tu taza. Vamos a pasar, por favor, por aquí. Tenemos Global Net. Ahí están en cada lugar los precios, no se preocupen. Termina, me la de piña. Todo venden piña. ¿Café de piña también? Agarra tu cuchara.
acá. ¿Qué tal? ¿De piña rico? ¿Has probado ya? No, pues. Prueba. No, la cuchara sucia se queda. Sí, cuchara sucia. Pero... ¿Cuánto está la mermelada? ¿Visto? 10 soles, ¿no? Sí, 10 soles. ¿Chico? 5. ¿Y esa 10, la grande? La grande 10. La grande creo que vamos a llevar una. Este es de carambola. Mermelada de piña. ¿Te gusta eso? No, eso no, de plátano. ¿Qué? ¿Dónde está el verano?